Good evening. How are you? Good evening. Hi. Fine, thank you. That's really good to know. Mr. Nelson, how are you? Maria, how are you? Hi. How are you? Karina, everyone, how are you? Hi. Good to see you once again at this time, right? That's good. Good evening. Good evening. Welcome to the class. This is class number 6, right? No, tengo mal el audio. Vamos a ver. Escucha mejor. Sí, ahora sí se escucha mejor. Gracias. Gracias por dejarme saber. Gracias. So let's get started. We are almost 2 minutes behind. Estamos 2 minutos atrás. Comencemos. Primeramente voy a comenzar con lo que me preguntaban ayer, ¿verdad? De la plataforma. Con respecto a la plataforma, pedí ahí la información y me comentaba la coordinadora que en este caso sí termina el día 10. El día 19 que me comentaban es solamente para lo que es procesos administrativos que ellos tienen. Sería como la última fecha de los procesos administrativos, por ahí, sin, no sé, me imagino que notas, generación de diplomas, etcétera. Pero el 10, antes de medianoche, deben de haber completado ya ustedes su plataforma virtual. Si no está completada antes de medianoche, pues no sé si se cierra. Supongo que sí está de cerrar o ya no les deja generar su diploma. Entonces eso fue lo que me dijeron, pero sí, el día 10 de diciembre es el día que se finaliza el curso, ¿verdad? Completamente todo, plataforma y las videoconferencias también. Okay, sí, eso thanks, sí. Teacher. Bueno, ya sabe, ya sabe. ¿Alguien más me preguntó algo más que haya olvidado? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Eso es lo único que tenía apuntado acá. Sí, es lo único que tenía apuntado acá. Bueno, eso sería en este caso con lo de la plataforma, ¿verdad? So, let's get started. I'll send it to you some adjectives. I don't know if you were able to see them during the day. No sé si fueron capaces de verlo durante el día, el documento que les envié. Yes, no? Yes, yes, yes. No, teacher, no pude verlo. No pudo verlo. Bueno, ya lo no. Vamos a ver. Ya lo vamos a ver entonces. Okay. Sí, eran 46 adjetivos, si no me equivoco. It was a table, era una tabla. And it has English, Spanish, ¿verdad? Eran 46 adjetivos, tenía inglés, español. Era como una tabla. Vamos a verlos ahorita para corroborarlos o verificarlos, ¿verdad? Vamos a ver. Teacher, de que hay teléfonos en los que no se puede abrir ese archivo. Porque yo se los mando a mi hijo para que él me los abra y él me los manda. Porque mi teléfono no se puede. Tampoco PDF. PDF tampoco les abre. O solo los documentos de Word. Bueno, a mí ese documento es el único que no me abre. Es el único que no le abre. Ah, bueno, a mí, ¿verdad? No sé, con los compañeros. Pero yo lo que hago es que mi hijo me ayuda, él los abre y él me los manda. No tengo ningún inconveniente. Pero porque algún compañero, o sea, tiene problemas, es que no abre el archivo. El archivo, ok. Yo los hago en Word, no sé si alguien más ha tenido algún problema. No. ¿No? No, por el momento no. No, por el momento no. Voy a intentar hacer, bueno, si les mando las imágenes o le tomo foto yo a mi pantalla, no sé si tienen algún inconveniente que les mande todas las imágenes, porque también podemos hacer eso, les puedo mandar el documento y las imágenes, ¿verdad? Que es mucho más fácil. Entonces, para ustedes verlas, porque las imágenes WhatsApp abre casi todas las imágenes, ¿verdad? Para que ustedes las puedan ver. Entonces, eso voy a hacer aunque les mande partida la imagen, ¿verdad? Aunque sean unas 2, 3 imágenes para que ustedes lo puedan ver. Bueno, muchas gracias. Sí lo voy a estar haciendo para que los que están teniendo el inconveniente no tengan que estar pasando el archivo y después el archivo regresando y así, ¿verdad? Yo los entiendo. Muy bien, vamos a ver. So, we got these adjectives. Tenemos estos adjetivos, Spanish and English. We have in this case recto. En este caso, recto se refiere a algo así como mi lapicero. O también al cabello liso, ¿verdad? A las personas que tienen cabello liso.
¿verdad? El niño no es liso, el niño es wavy. Entonces, los que tienen el cabello liso, así como cuando las chicas se planchan el cabello, que les queda bien liso, ¿verdad? Eso es straight. Y se pronuncia straight. 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 Luego tenemos torcido, ¿verdad? Torcido, literalmente la palabra, algo que no está, pues, de manera recta, ¿verdad? Sino que está todo chuequito. Entonces, ese es crooked. 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 Muy bien. Luego tenemos grande. En este caso, grande puede referirse a cualquier cosa, ¿verdad? Una persona que sea grande, una cosa que sea grande, diferentes. We have big and large. Big literalmente significa grande, pero large podría significar también largo, algo largo podría ser. Entonces la pronunciación sería big, 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 y la otra sería large, large, large. Yes. En pequeño, we got pequeño, nosotros entendemos que es algo diminuto, ¿verdad? Que podría ser de ese tamaño, ¿verdad? La chibolita esta, podemos decir que es small, small, ¿verdad? Small, or little, 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 little. Pero small y little también tienen un poquito de diferencia. En small, nosotros podemos decir que es algo totalmente pequeño, hasta podría llegar a ser diminuto. Y little solo es algo pequeño. Déjenme buscar algo acá. Ah, esto. Ok, this is the JAT connection, right? Esto es un JAT para conectar, right? The electricity outlet en el plugger de la electricidad, ¿verdad? En el conector de la electricidad. Y si ustedes se fijan, es algo pequeño, ¿verdad? So I can say that this plugger is little. Pero la pequeña bombita que yo tengo acá a la par de él es small. Pero la pequeña chibolita que yo tengo acá es small a la par de esto que es little, ¿verdad? Small, algo muchísimo más pequeño que little. Little. Esa sería la diferencia, ¿right? ¿Se entiende? ¿Sí? Yes. Yes, okay. Yes. So, thank you. Good. Thank you so much for confirming. Gracias por confirmarme. So we have small, 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 and then we got little, 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 little. Like Stuart Little, right? En la película, Stuart Little, little. Okay. Then we have, yes. Then we have, en este caso, viejo, que se está refiriendo a algo, ¿verdad? No a una persona, a algo, que sería old. 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 La D le tiene que sonar al final como old. 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 Good job. Then we have something about nuevo. And in this case, we already know that it's new. 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 And then, okay. Then we have something that is cost money, right? A lot of money. Tenemos algo que cuesta bastante dinero. And it's caro. Expensive. 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 Good job. Expensive. Les va a sonar expensive. Bastante la p in expensive. 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 Then we have something that is low cost. Tenemos algo que es un poco más cómodo, parecido. Nosotros decimos barato, ¿verdad? Chip. 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 Entonces, chip, tengamos cuidado con chip. La palabra chips, ¿verdad? Chips, que son las cositas que metemos en los dips o las tortillitas pequeñitas. Chip. Hay que tener bastante cuidado con chips. Este es chip. Chip.
chip, ¿verdad? Chip. Then we have another adjective that is pretty common, that is open, which is abierto, ¿verdad? Open. 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 Thank you. And then we have cerrado, que sería closed. Close. Tenemos here fácil, which is going to be easy. Easy. And luego tenemos en este caso difficult, que sería difícil. Difficult. Luego tenemos algo que es ancho. En este caso, la anchura de algo sería wide. Wide. Si va a ser estrecho, en este caso va a ser narrow. Narrow. ¿Cómo sería ancho y estrecho? Ancho, por ejemplo, la parte de atrás de acá de la pared. Si ustedes se fijan, va a todo lo ancho, ¿verdad? Se va a todo lo ancho. Pero si yo viniera y me pusiera acá unas cortinas que solamente cayeran acá a mis hombros, yo lo estaría haciendo ya la parte de la pared donde estoy estrecha, ¿verdad? Solamente a mi medida ya sería estrecho. Narrow. Correcto. Then we have narrow. Yes, que sería estrecho en este caso para hacerlo más pequeño, ¿verdad? Un espacio más pequeño. Luego tenemos grueso, que es thick. Yes. Por ejemplo, en el caso de los libros, si nosotros queremos decir que un libro es grueso, no sé si pueden ver esto acá. Este libro es thick, ¿verdad? Thick es bastante grueso comparado a la pequeña agenda que tengo acá. Él es mucho más grueso, es thick. Entonces, si yo quisiera hablar de que la agenda es más delgada, yo voy a decir thin, que es más delgadita o más estrecha, ¿verdad? Thin. Okay. De igual manera, este gruesor usted lo puede aplicar a una pared, ¿verdad? Por ejemplo, esta pared que es de concreto, yo puedo decir que es una thick wall. Es una pared gruesa porque es de concreto. Pero si yo tuviera una pared de tabla roca, podría decir que es una thin wall porque es de tabla roca. ¿Sí? Podría ser. Luego tenemos uno que conocemos bastante que sería alto y bajo. Height. And then we have low. Yes, que sería bajo. Low. Luego tenemos hondo o profundo y tenemos deep. Hay algunas canciones que dicen deep inside of my heart, en lo profundo de mi corazón, ¿verdad? Hay algunas canciones en inglés que dicen eso. Then we got superficial or poco profundo. Tenemos superficial o poco profundo. Esto va a ser shallow. Por ejemplo, la orilla del mar sería deep o shallow. Shallow, ¿verdad? La orilla del mar sería shallow. Yes. Luego tenemos fuerte, que sería strong. Una persona bastante fuerte, ¿verdad? Strong. Y vamos a ver el último porque son varios. Si usted tiene alguna pregunta, usted me hace saber luego. Tenemos débil, que sería weak. Lento, que sería slow. Rápido, que sería fast. 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 Yeah. Fast.
Happy, en este caso nosotros sabemos que es feliz, right? Happy. Triste podría ser sad or I'm happy. Esos dos pueden significar lo mismo. Sad, 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 or I'm happy. I'm happy. Unhappy. Unhappy. Sad. Ruidoso tendríamos loud. Loud. Thank you very much for being repeating. That's really good. Bueno, esos serían algunos de los que les mandé, ¿verdad? Porque en realidad son varios, son 46, si no me equivoco, de los más conocidos. No son todos, ¿verdad? Porque podemos sacar uno por cada letra del alfabeto y serían muchísimos. Entonces, estos son los más comunes que usted va a encontrar con más facilidad, mayoría en uso diario, ¿verdad? Usted puede revisarlos, revíselos, hágame saber si tiene alguna pregunta o algo con durante la semana vaya pasando o al momento en el WhatsApp, si yo puedo con mucho gusto le contesto. Let's go to our presentation. Vamos a la presentación. No sé si hay más dudas acerca de esto antes de que nos vayamos a la presentación. Dígame. Light, dice ligero y a la vez es luz. Porque si busco light, dice ligero. Light. Y si busco light, dice es luz. Light. Sí, tiene dos está usos. Más abajo. Ajá. Sí, acá, en este, ¿verdad? Ah, sí, ahí está. Sí, tiene dos usos. Es luz, como lo que ven ustedes acá arriba, la del foco, y también puede ser ligero. Por eso cuando ustedes compran, bueno, hay unos yogurts, ¿verdad?, que vienen sin azúcar. Dicen que es sin azúcar, but ahí dice light, ¿verdad? Algunas marcas tienen esta marca light, que es ligero, ¿verdad? Que no tiene azúcar, que no tiene gases trans, etc. Entonces sí puede ser las dos cosas, tanto ligero como luz. Puede ser utilizado. En este caso, si usted se fija, hay dos diferencias bien importantes. ¿Por qué? Porque luz es un nombre. Un nombre propio, ¿verdad? También. Y un nombre solamente que se refiere a la electricidad o a cualquier otro tipo de luz. Pero este en sí es un adjetivo. Entonces, he ahí la diferencia. Cuando yo esté hablando de algo, yo voy a poder ver la diferencia entre cada uno de ellos. Veamos algo para que ustedes puedan comprender. Voy a cambiar a otro documento de Word, siempre con lo mismo. Me dejan saber si lo pueden ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a borrar esto. Tenemos light. Bueno, un ejemplo sería... Aquí yo estoy diciendo que lo ligero está lento, está débil en este cuarto, o estaría diciendo que la luz está débil en este cuarto. La luz. La luz. La luz, ¿verdad? Incluso acá yo lo cambio de posición y yo lo llevo a lo primero, que sería nuestro sujeto. Entonces, cuando nosotros veamos que él está actuando como un nombre, en este caso acá, que sería un nombre, light, ya sería un nombre, se los voy a cambiar acá de color, ya lo estaríamos utilizando como un nombre, inmediatamente después de él va a ser totalmente un verbo en acción, ¿verdad? Un verbo, ya sea is, ya sea is going to. Cualquier verbo de acción va a ir inmediatamente después de él porque ahí está siendo utilizado como nombre. Más sin embargo, I can say. En esta oración, ¿ya está siendo utilizado como nombre o como adjetivo? Como adjetivo. 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 Como un adjetivo, ¿verdad? Ya aquí está cambiando porque primeramente yo tengo el pan.
Entonces yo digo, el pan es ligero. Quiero decir que es un pan prácticamente de dieta. Y si ustedes se fijan, va inmediatamente después de otro verbo. Es is. Por lo tanto, le está dando el atributo a el sujeto del que yo estoy hablando. ¿Sí? ¿Está un poco más claro así? ¿Con respecto al I? Sí. Muy bien, muy bien. Sí. Eso es bueno, eso es bueno. Me alegra. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Con la pronunciación de tic, veía de que las palabras son bien similares con sin en la escritura. Y por qué, o sea, no sé, si se tomara así, fuera como sick y stick. Ahí me he confundido un poquito. Esta y esta. Ajá, sí. Okay. Y también tenemos otra, el verbo pensar. Sí, ajá. Y pareciera si se pronunciara así, fuera como sick, como enfermo también. Como enfermo, sí. Uh-huh. También tenemos otra que es sick. Sí, bien, lo que sucede es que en algunos casos, por fonética, como nosotros en el español, tenemos la H muda. Entonces, eso depende de qué letra prosiga a la otra y cómo está estructurada la palabra. En este caso, por ejemplo, tic, tic, en este caso la H es muda, por la cuestión que tenemos una vowel y luego posteriormente tenemos una C. Dentro de fonética, ustedes van a ver dentro de un tiempo, ¿verdad? Cuando ya vayan avanzando posteriormente y lleguen a conversaciones, ustedes van a ver que hay unas cosas que se llaman en fonética vowel sounds, lo que serían las consonant sounds, que serían irregular vowel sounds, y también los voice and voiceless. Hay muchas cosas que se llaman, por ejemplo, los sonidos irregulares de las vocales, los sonidos de las consonantes, y también los sonidos que son voice, que suenan, los sonidos que son voiceless, que no suenan. Y eso es uno de los casos que nos sucede acá. En este caso de la palabra tic, la H es completamente muda, ¿verdad? Es muda, sí. Por eso no le suena, aunque tenga la misma estructura como en este thing. Eso me llamaba la atención. Que es chiquitito, ¿verdad? Sí. Y ahí sería, es algo bien de fonética que si me pongo a explicárselos, pues no nos alcanza toda la noche para terminar, ¿verdad? Pero sí es interesante el otro que es think, think, think. Me va a decir, ahí sí suena nuevamente, vuelve a sonar, think. Y tenemos la K al final y el otro que es sick, 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 sick. Six, six. Y si se estaban preguntando cómo decir una palabra que nosotros decimos comúnmente en nuestro país, estoy cansado y aburrido, ¿verdad? Por no decir la otra palabra, en inglés es sick and tired. Sick and tired. Sick and tired. Sick and tired. Yes. Just in case that you will be thinking, right? It's a word that you can use whenever someone is asking to you. How is everything going right now? I'm sick and tired. Don't talk to me. Yo estoy cansado y qué aburrido. No me estés hablando. You can say it like that. You can say it like that. So just in case that you have that curiosity. Por si alguna vez la escuchan, ahora ya saben qué significa y que tengan esa curiosidad. You're welcome. Okay. Les voy a mandar algo con estas palabras, y no tan a profundidad de fonética, pero sí se los voy a enviar, ¿sí? No tanto a profundidad porque no terminaríamos. Pero como le explico, en algunos casos la H es muda, dependiendo qué es lo que tengamos después de ella, y en otros no. En otros simple y sencillamente esta que nosotros que sabemos que suena como Thursday, que suena, no suena así, suena diferente porque tiene este sonido. Yes. Por ejemplo, tenemos esta. Apple, apple. Y la A suena como A del español, ¿verdad? Apple, apple. O, por ejemplo, elephant,
elephant. Elephone. Y la E elephone vuelve a sonar como una E en español. Y entonces, ¿por qué cuando yo tengo esto? Monday. Monday. No suena la A como la A, ¿verdad? Es lo que les digo. Tiene un sonido en Apple irregular. Pero ya en Monday, sí, ya es el sonido regular porque es A, ¿verdad? So that it will be one of the things that we can have. Okay? Any other questions so far? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No? Ok. Sí, les voy a mandar algo de fonética para que ustedes puedan verlo. Más que todo, solo los sonidos un poco más regulares y los sonidos regulares del alfabeto. Para que ustedes lo vean y un poquito de explicación acerca de estas palabras también. Vamos a pasar un momento a nuestra presentación. Vamos a pasar un momentito a la presentación. No sé si hay alguna otra pregunta más antes de que nos vayamos a esto. No. ¿No? ¿No? Sure. No. Muy bien, muy bien. So we got Richard and Stephanie right there in a dialogue and it says, please be careful. Por favor, ten cuidado, ¿verdad? Déjenme emularlo para ustedes, lo voy a hacer para ustedes y luego I will request two volunteers y luego vamos a pedir dos voluntarios. And let me start. Hey, Stephanie. I heard that you have a new job. Yes, I am teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a window washer now, you know. Really? How do you like it? It is a stressful job. And I'm pretty dangerous. Please be careful. Okay, questions about pronunciation or vocabulary. Preguntas acerca de la pronunciación o el vocabulario. Permítanme. Stressful es estresante. Careful. Cuidadoso. O cuidado. Cuidado. ¿Otro? ¿Otro? ¿No? No. ¿No? Ok. Careful is different than warning. Careful es diferente de warning. ¿Sí? Careful. Yes. Let me share something before that we go on there. Déjenme compartirles algo antes de que vayamos en eso. Para que no se vayan a confundir si en algún momento lo tiran. Vamos a ver. Let me erase this. Tenemos careful. Y tenemos warning. Warning, nosotros sabemos que traducido puede decir cuidado, ¿verdad? Yeah. Warning. That it will be a angry dog. Angry dog. Dog in the house, for example. Hay un perrito enojado, hay un perro en la casa. Warning, cuidado, ¿verdad? Pero warning en realidad es alerta, ¿verdad? Alerta. En contexto nosotros lo traducimos como cuidado, pero en realidad es alerta. Es para que usted esté alerta. Y careful, ya literalmente es cuidado, ya personal. You need to be careful with your own integrity. Tiene que ser cuidadoso con su propia integridad. Right? Like in the dialogue, como en el diálogo que ustedes tienen. Dice que la persona limpia ventanas, ¿verdad? En un rascacielos, en un edificio.
Entonces ella le dice que tenga cuidado, ¿verdad? Por su integridad física, que nada le vaya a pasar. Y en este caso, a warning could be, don't split, that it will be, don't split soap in the floor. No, en este caso, no tenga cuidado y no vaya a regar jabón en el piso, ¿verdad? O a llenarte jabón el piso en este caso. Esta sería una warning. No sé si han visto, por ejemplo, en los supermercados ponen unos, like, como unos conitos en color amarillo, ¿verdad? Los ponen como un conito en color amarillo y dice warning, wet floor, ¿verdad? Entonces ahí le está dando la alerta, lo que sería piso mojado. Entonces eso sería alerta, para que ustedes sepan más o menos cómo es la cosa y no se vayan a confundir en algún momento. So let me go back to the presentation. Let's see. In the presentation, we have Richard and Stephanie. Who would like to be Richard? ¿A quién le gustaría ser Richard? Any volunteer that says me and the name? ¿Algún voluntario que diga yo y su nombre? I am. ¿Quién? ¿Marixa? Maritza. Marixa, okay. Marixa, yes. So you are going to be Stephanie. And René, are you going to participate? Okay. Yeah? Okay. Yes. So it's going to be Richard. You get okay. Started, René. Okay. Okay. Hey, Stephanie, I heard you have an interview. Yes, I am teacher Mash Ailikon, high school. How do you like it? It is grim. The students are in terrace. How are they thinking with you? No bad. I am a window washer now. You know? Reality. How do you like it? It is stressful. It's a stressful job and it's a pretty dangerous. Please be careful. Thank you. Good job. Applauses for you. Okay. Then we are going to check that it will be pronunciation and as well something else. Who would like to be Richard? One more participation. Una participación más. ¿A quién le gustaría ser Richard? Yo. Lizette. Okay. Lizette, okay. Oh. And please, you tell me Joe, and I don't know who is it. Okay, so Lizette, and who else? Joe. I am. I am here. Okay. Ah, okay. Me. All right. So let's see. Richard. Oh, hello. And Stephanie. Por here. Ay, <that's chilly. laughs> Okay. So the microphones are yours. Go ahead. Okay. Yo soy Richard. Mm-hmm. Okay. Yes. Mm-hmm. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I am teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I am window washer now, you know. Really? How do you like? This is a stressful job, and this is very dangerous. Please be careful. Teacher tiene apagado el micrófono. I know, I was looking for this thing is moving around. The thing is that the toolbar goes high. La barra de herramientas se esconde cuando no la estoy utilizando, cuando estoy viendo la presentación. So it goes and it's hard for me to unmute the microphone. Y después se vuelve un poco difícil para mí quitarle el mute al microphone, right? But applauses for you. Thank you. Applauses for you. You're welcome. You were really good. Okay.
I was listening just this pronunciation and the students are. This one is terrific. Terrific. Yes. This one, it will be dangerous. Dangerous. Then we have this one, another one that I heard. This one, it will be window. Usted, no te, se le va a cerrar un poquito la boca, a ver, se le va a hacer una más chiquita. Window. Yes. And then we have a stressful. Well, that one is pretty easy. Stressful. Y esta que sería great. Yes. Esas solamente son las que escuché y un poquito también de lo que sería la, lo que diríamos en este caso como la fluidez, ¿verdad? La fluidez usted la va a ir pues, mejorando conforme usted vaya conversando. Sé que no es fácil sé que no es fácil en la cámara, puesto que no estamos juntos y juntos es más fácil, ¿verdad? Tener grupos. However, it's amazing how you have been progressing. Sin embargo, es asombroso cómo han ido progresando. My best recommendation is have these conversations on yourself. Tengan estas conversaciones ustedes mismos. Play both of the roles. Usted haga los dos roles. ¿Por qué razón? Me va a decir, pero teacher, van a decir que hay que saber qué me pasa, ¿verdad? Porque lo ven a uno platicando solo. That is the only thing if you don't have anyone else. Es la única manera si usted no tiene nadie más. It's crazy. Yes, I'm crazy. Yeah, no. But for example, whenever you are doing your regular activities, in my case, or when I was studying, en mi caso cuando yo estaba estudiando, I used to make questions when I was washing my clothes, right? Me solía hacer preguntas yo sola cuando estaba lavando la ropa. At some point, mi mamá se acercaba a mí y me decía, ¿con quién estás hablando? Y yo, con nadie. Right? But it's the only way. For example, practicing, what's your name? My name is Fulana Tal, right? Where do you live? I live in, right? So in that way, you are going to be practicing and your fluency will be better. Su fluency va a ser mejor. No, hijo. ¿Quién no escucha? ¿Alguien se le ha ido el audio? ¿Se me fue el audio a mí? No. ¿Se escucha? No. ¿Se escucha? No, ah, bueno. Yes. Ah, bueno, okay. So that's the thing that you can do it. ¿Por qué razón? Porque hay pausas naturales y hay otras pausas que no son. Por ejemplo, hey, Stephanie, I hear you have a new job. Entonces ya va un poquito más fluido. Yes, I am teaching math at Lincoln High School. Entonces si usted lo hace, yes, I am teaching math at Lincoln High School. Eso no está bien. Vamos como robotizados, ¿verdad? Entonces tiene que usted hacerlo. Yes, I am teaching math at Lincoln High School. Entonces ya son, ya es una sola oración en dos secciones. How do you like it? How do you like it? It's great. The students are terrific. Si usted, ¿no? Y le vuelve a preguntar, how are things going? How are things going with you? Tell me. ¿Alguien me habló? ¿No? No, nadie, ok. So, en esa parte, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir haciendo lo que sería la fluency. ¿Cómo pueden practicar fluency? La única manera es preguntándose y contestándose a ustedes mismos y jugando dos papeles en una sola. ¿Repitiendo lo mismo? Sí. Repitiendo lo mismo. No importa que usted repita lo mismo. No le importa. Solo importa la repetición. And so on. So, questions about the vocabulary or pronunciation in this dialogue. Preguntas acerca del vocabulario o pronunciación en este diálogo. No questions. Okay. If there are no questions, let's go to the next part. We have already done this. I don't know why this one is here. Let me change it.
Okay, so now we have in this case the be plus the adjective and the adjective plus the noun. This was your question yesterday, right, Imelda? Sorry? Yes. Esta fue su pregunta con respecto a lo de la plataforma virtual, ¿verdad? Yes. Muy bien, tenemos el be más el adjetivo y el adjetivo más el noun. En este caso vamos a estar estudiando, por eso les puse diferentes adjetivos que también se pueden utilizar con los trabajos. We are going to take this example, the be plus the adjective, a doctor's job is stressful. El trabajo de un doctor es estresante, ¿verdad? Vamos a ver. Okay. Let me share the screen. Where is it? It's here. Okay. ¿Pueden ver el documento de Word? Yes. Okay. Yes. Thank you. B plus the adjective, ¿verdad? Tenemos el B más el adjetivo. A doctor's job is stressful, ¿verdad? El trabajo de un doctor es estresante. Muy bien. ¿De qué estaríamos hablando nosotros acá? ¿De la persona como el doctor? En este caso, si yo fuera doctora, ¿o de mi trabajo? Del trabajo. Del trabajo. Muy bien. Aquí estamos hablando específicamente solo el trabajo que conlleva la profesión. Si usted me pregunta, teacher, de la traducción, ¿de dónde saca el de o de un doctor? Pues de acá, del posesivo. Esto se llama possessive, ¿verdad? Los possessive llevan apóstrofe y s. Si nosotros tuviéramos un nombre que ya termina en s, solamente se le agrega una apóstrofe para simbolizar que ya tenemos nosotros el posesivo. Si en dado caso nos llegamos a topar con un nombre que ya tenga una S al final, ¿verdad? Para demostrar las posesiones, sería solamente apóstrofe, nada de S. Esos son los posesivos. Y es una apóstrofe y la S, ¿verdad? Eso sería el doctor's job. Ahora tenemos noun plus el adjective. Tenemos el noun plus el adjective. Ahora bien, aquí hay algo diferente. Siempre utilizamos el mismo nombre por general. Y vamos a decir a doctor has a stressful job. Acá veamos, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando de la persona o de lo que sería el trabajo de la persona? Ahí sería de la persona. Aquí sería de la persona. Dice en este caso que tenemos un noun que es el doctor y luego tenemos un adjetivo. Sin embargo, si ustedes se fijan acá, también tenemos algo más que es el verbo has. Y en este caso, el verbo has está teniendo posesión y sería tener. Está demostrando posesión y sería el verbo tener. Entonces diríamos en español, un doctor tiene un trabajo estresante, ¿verdad? Tiene un trabajo estresante. Y sí estaríamos hablando de la persona. Doctor tiene un trabajo estresante. Sí. Tiene un trabajo estresante. No sé si está claro hasta acá. ¿Sí? Yes, teacher. Yes. Ok. Si está claro hasta acá, estaría muy bien. So, entonces vamos a practicar. Este ejercicio, hay un ejercicio en su plataforma virtual que es acerca de esto. Puede ser un poco, está un poco dificultoso por la razón que hay que hacer el cambio. Pero ahora que saben la estructura, es un poquito más fácil. Si quisiéramos verlo con la estructura, tendríamos noun. Para que ustedes lo puedan ver
más detallado. Has plus el article que lo estudiamos el día de ayer. Y tendríamos el adjective plus un complemento o otro noun. Complemento o otro noun. Cualquiera de los dos, ¿verdad? Tendríamos noun plus have plus the article más el adjetivo plus the complement o un noun en este caso, ¿verdad? Tendríamos el nombre, el verbo tener, el artículo, ya sea a o an, el adjetivo, el complemento, que en este caso sería job, si usted lo quiere llamar job, o otro nombre, ¿verdad? Otro nombre del complemento, que es trabajo. ¿Verdad? Así tenemos en este caso la función de estos adjetivos. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Sí. ¿Está claro? ¿Sí? Yes, okay. Good. ¿Me puedo mover a la presentación? Yes. 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 Okay. Yes. Let me move to the presentation then. This is the primera presentación. Here we have a exercise, the exercise A, el ejercicio A. Este ejercicio, you will write each sentence in a different way. Then compare with the partner, say, but we are going to compare together, right? Va a escribir las oraciones de diferente manera. From the 2 to the number 3, de la 2 a la número 3, tenemos be plus adjective. Entonces, esta la vamos a convertir en adjective plus the noun. Y luego tenemos el de la 4 a la 5, vamos a convertir del adjective plus the noun to the be plus the adjective. Okay. Can we do it? Is that okay if I give you 3 minutes? ¿Está bien si le doy 3 minutos? Yes. Yes, okay. Okay. You don't have to write it down. Just say it, think about the answer, and we are going to check. Ustedes me dejan saber cuando estén listos.
Let me know if you are ready or no yet. Yes. Yes, ready? Yes, ready. Mm-hmm. Ready. Yes, okay. Good. Who would like to share the number two? A police officer. Job is dangerous. How it will be? The police officer has a dangerous job. Good. Excellent. That is correct. Number three. A teacher's job is stressful. A teacher has a stressful job. Excellent. Then we have the plumber, right? A plumber has a boring job. A plumber's job is boring. Is boring. Correct. Thank you. So then we have an electrician has a difficult job. An electrician's job is difficult. Thank you. Good job. Then we have a vendor has an easy job. A vendor's job is easy. A vendor job is easy. It's easy. Thank you very much. I do really appreciate the participations. Okay. Today at 9, not during the day, today at 9, I'm going to send to you this image. Esta imagen. Les voy a enviar esta imagen. Okay. And for tomorrow, choose one of these ones. Y para mañana escoja una de estas. Un adjetivo y dele una profesión. Le va a coger un adjetivo y le va a dar una profesión. Haga una oración con be plus el adjective y el adjective plus the noun también. Mm-hmm. Or noun plus adjective plus noun. Entonces puede hacerlo así de esa manera si usted gusta. No es una tarea, ¿verdad? Es solo algo para que tengamos para compartirlo en la clase. El día de mañana al comenzar la clase, si usted gusta, incluso lo puede hacer antes de comenzar la clase, escoge un adjetivo y dice, ah, bueno, le voy a dar este trabajo y voy a hacer oraciones, ¿verdad? Ahora que sabe cómo funciona. Si usted gusta, si no, no lo hace, ¿verdad? No hay ningún problema porque no es una tarea. Sí, ¿verdad? Es solamente para práctica de mañana. Yo no le estoy dejando tarea. Y ya mucho tienen con sus trabajos y la plataforma virtual solamente por práctica. Entonces hoy en la noche se las voy a mandar. Y vamos a hacer un placer. Vamos a hacer una pequeña práctica antes de irnos con lo que es las WH questions. Con las WH questions. Tengo acá tres conversaciones, cuatro conversaciones diferentes y vamos a hacerlo todos juntos antes de que nos vayamos. Nos quedan cinco minutos. Tenemos, what does your husband do? Para la respuesta, my husband, he is a nurse. Él es un enfermero, ¿verdad? Tenemos una respuesta que dice, he works at Mercy Hospital. I'm sorry. Dígame. No, nada. Nurse, en este caso, no tiene diferencia de género. No tenemos una diferencia de género. Puede ser enfermera o enfermero, dependiendo de lo que estemos hablando ahí de la persona, ¿verdad? Enfermera o enfermero. No tiene diferencia de género. El que tiene un poco de diferencia de género es policeman. Cuando nosotros decimos policeman, nosotros podemos decir policewoman también para una mujer. El otro que tiene diferencia es actor, que sería el actor, y la siguiente para decir actriz es actress. Esos serían los más comunes que tienen una diferencia en género, pero nurse no la tiene. Let's see, he works at the Mercy Hospital. ¿Cómo sería allí la pregunta? Really, where? He work. He work, ok. Tenemos una respuesta, dice where he work. ¿Qué nos hace falta ahí? Where he works. Okay, yes, let's see. You have the verb there. Tienen el verbo ahí. But we are going to change it for the auxiliary either do or does. Lo vamos a cambiar por el auxiliar do or does. ¿Cómo sería? Where does. He works. Good job. Where does he work? Excellent. He works at the Mercy Hospital.
Luego tenemos acá en el número 2 es otra where, and I work in a restaurant. ¿Cómo sería ahí la pregunta? Where? Where do you work? Sería where do you work? Where do you work? Yes, where do you work? Thank you. Nice, it says. Y tenemos la pregunta, what? Ahí sí yo le quiero preguntar a alguien, ¿a qué haces? ¿O a qué te dedicas en este restaurante? ¿Cómo sería? What do you do? Where do you live? Ese sería, where do you live? Good job. Okay. It says, my job, dice, I don't really like it very much. Ahí dice, mi trabajo, le dice, no me gusta mucho, le dice. Sería ahí la pregunta, how? How do you work? How do you like it? How do you like it? Thank you. How do you like it? That's really good. How do you like it? ¿Y te gusta? Le dice. No, no me gusta mucho. Le dice. That's too bad, le dice. That's too bad. Y luego le pregunta, well, I am a manager. I work at the clothing store. ¿Cómo sería esta? Le dice que es un jefe y trabaja en una tienda de ropa. Y es nuevamente, what? What do you do? Really good show. What do you do? ¿Y tú qué haces? ¿Verdad? ¿Y tú qué haces? What do you do? It's really good. Thank you. And then we have, my brother is a doctor and my sister is a lawyer. ¿Cómo sería esta pregunta? What do they do? Good job, Bennett. Thank you. Thank you to everyone. Okay, and then we have, they work very hard, but they love their job. Ellos trabajan muy duro, pero aman su trabajo. ¿Cómo sería ahí? How do you like it, right? How do they like it? Y el signo de interrogación, right? So, good job. Muy bien. Lo andan haciendo muy bien. Esta era la última práctica con respecto a lo que son las WH questions. Siempre para que las puedan recordar, ¿verdad? Las WH questions. Y mañana seguiremos con lo que es el adjective plus the noun and the be plus the adjective. I don't know if you have any questions or any requests for tomorrow's class. No sé si tienen alguna pregunta o alguna petición para la clase de mañana. No questions. It's clear. Mm-hmm. Okay. So el día jueves vamos a estarlo dedicando, en este caso, al examen. Vamos a contestar el examen todos juntos y lo vamos a estar dedicando a eso solamente el día jueves, que ya casi es, ya mañana termina. Entonces, por este día, de mi parte sería todo. Espero que descansen y que mañana tengan un día productivo y que todo esté bien. Y nos vemos mañana, primeramente. Thank you, teacher. You are welcome. You. Good night. Rest and relax. Speak your time. Good time. Bye-bye. Bye, duerman bien. Que duerman. Thank you. You're welcome. Bye-bye.